¿Esto de que Frin otra vez tenga novio? ¿De dónde ha salido esto? ¿De dónde ha salido? ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Siempre están con lo mismo, ¿eh? Ay, ahora no os he puesto mucho zoom Aquí hacen de novia hasta el florero A las dos Que su novio es un tal Tam ¿Qué Tam? ¿Qué Tam? Ah, tengo sí. Ah, vale, ahora cambia todo A ver, déjame ver Hostia, vaya putada, tío. Ojalá se pudiera buscar por buscador, tío. ¿Qué sen? Ah, tía. Quería chafardear. Porque en la playa sale una foto del chico con el que la relación. Busca ellos cuando Finn se pone celosa por culpa de quien. Porfa. Yo no creo nada de eso. Lo de Tam es muy obvio, Aruka. Yo creo que sí pueden estar. ¿Qué? Ah, vale. El... Bueno, aquí hay la controversia, ¿no? Finn es lo que va de año ya tiene nueve novios. Yo Creo que el día que confirmen su relación. Lo que mantiene a las personas es el misterio, por supuesto, por supuesto. Siempre que salen con alguien, toman una foto, comentan algo y ya son pareja. Muy intensos todos, ¿qué? Hasta sacaban fotos con el ex hasta donde ha llegado. Bueno, si no llegas a ser real, pues solo podría decir que son muy buenas actrices. <laughs> Eso también es verdad. Cuando tenga 21, no va a, conf no va a confirmar. <laughs> cartas, cartas. Siempre, siempre dicen que tiene novio, pero no se ponen de acuerdo con respecto a quién es. Tal vez para ellas le aplica la frase, la, la frase de si un ship no confirma es porque no pueden, no quieren o no hay nada que confirmar. Me choca, bueno, me choca. No es que me choque la palabra, no sé cuál es la palabra. Tú las. Mira, mira, te voy a explicar una cosa. A ver, espera, que no quiero decir una cosa que me pueda equivocar. Lo que pasa es que, claro, esto está muy pensado, este Instagram. Bueno, lo que se me pasaba por la cabeza que decía yo, tú imagínate que tú no las conoces de nada, tú imagínate que esta chica no la conoces de nada y entonces te digo yo a alguien, por ejemplo, a alguien, un o sea, un conocido mío, lo que sea, ¿no? Que le digo, tía, me encanta esta chica porque la veo en una serie, sí, se llama Becky, no sé qué, y no le añado ni lo de Free ni nada. Le digo, tía, es que me encanta, mira qué guapa, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces tú entras en este Instagram y es verdad que aquí ya empiezas a ver más... Bueno, más tirando para acá, ¿no? Para acá. Pues que se nota mucho que es una publicidad muy bien pensada, que es un marketing, que es un Instagram cuidado, etcétera Y de repente ves a la otra persona, ¿no? Que es... De repente dices, hostia, esta chica siempre sale con alguien, ¿no? ¿Y quién es esta chica? Entonces te vas a. a frin que no la etiqueta etiquetado. <laughs> Tiene que estar por aquí, ¿no? A esta de acá, bueno, no lo veis, pero ya os lo digo yo. Bueno, de hecho no está ni etiquetada, ¿eh? Aquí frin no sé de dónde quiero llegar con esto, pero ¿cuál es la misión, Aruka? Aquí, entonces te vas a Frin. y qué pasa. Bueno, pues que también se ve la parte de negocio, ¿no? Se, 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 se ve la parte de negocio y en estas últimas fotos, si os fijáis, si os fijáis, tanto una como la otra ya empiezan a tener cosas solas. Es verdad que aquí no, porque esto cuando están juntas, pero siempre es sola, 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 una junta. Sola, 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 una junta. ¿Sabes? Está muy bien pensado. Es sola, 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 una junta. ¿Sabes? Esto no está hecho porque sí. O sea, ellos le preguntarán seguramente, o habrá un filtro, de repente un perro, pero hay una estructura hecha, ¿sabes? No se lo estoy viendo así, pero muy rápido. ¿Ves? Es sola, 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 una juntas. Como hay una continuidad en eso, ¿sabéis? Aquí lo mismo, aquí se ve, ¿no? Sola, 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 una. A ver la otra. Eh, sola, 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 sola. Una juntas. Aquí. Sola, sola. Aquí no ves. Yo ves, a ver sí que la veo que pone más cosas. ¿No? Pone más cosas de ellas dos. Pero bueno, solamente... ¿Ves aquí? Sí que sale un montón. Ellas. Ellas sí. Beca sí que pone más cosas. Beca. Sí. Porque beca. She knows. <laughs> Aquí sí que está muy sola, sola. Mira, aquí es sola todo el rato. Y aquí viene Frin. Bueno, da igual, son tonterías. Tampoco puedo decirte nada ni llegar a ninguna conclusión. Estoy hablando por hablar. Es verdad, Frin tiene más fotos juntas que la misma Becky. ¿Sí, ¿Tú crees? Yo creo que es al revés. Bueno, da igual, la cuestión es que hace sola, 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 una juntas. Y eso está pensado, ¿sabes? No, Aruka, es al contrario, más bien. Ah, vale, vale, vale. vale. Porque puede ser que pase eso, ¿no? Que cuando yo entre a lo mejor en Frin, después me salga más Becky, ¿no? En un post, por ejemplo. Sí, sí, he entendido. Puede ser, puede ser que me equivoque. Si sí, no, aquí que de repente salga Becky, ¿no? Ah, le he dado likecito. Uh, lo va a ver. Que he ido muy atrás. Creo que a Becky le suda realmente lo que piensa el mundo. Está bien. En esa foto de la escalera hay vibes. Es que me causa gracia cuando dijo de repente un perro. Ya, ya, ya. a un perro. Becky casi sí, ya no tiene nada al gap, mientras que Frim sí. Hasta los lives están pensados. Sí, puede ser, que no es malo. Bueno, ¿vosotras qué pensáis, vosotras? ¿Están juntas o no? ¿Qué pesadas? Ya, siempre hacemos la misma pregunta, no sabemos. Es que a ver, si yo te. si yo me pongo en su lugar, que me cuesta mucho. ¿Por qué digo que me cuesta mucho? Porque a mí me, me costaría mucho fingir en sí una relación, tanto un hombre como una mujer, sinceramente, en la que yo tuviese que estar actuando porque hay un shipeo, lo que sea, que tampoco es algo que estén haciendo como. Pero o sabes lo que te quiero decir, entonces me, me sorprende y sí que son actrices, pero me sabes es como no sé, sabes. Y quiero pensar que están juntas. Es que esa es una duda que mata. Yo estoy entre sí y no. Es que tú no tratas a tu amiga, así por Dios. Que puede llevar tanto tiempo es papel. Que ah, es complicado, pero si sí quisiera que estuvieran juntas, sí yo también. Tengo mucho que decir y no vas a leer mucho. <laughs> Pues es difícil saberlo porque ahora se ve todo muy restringido, no como antes. Son novias si y disfruto verlas por separado. Creo que ya no están juntas y solo queda una bonita amistad. Bueno, esto también es, es cierto, ¿no? Una persona que dice creo que se quieren y se cuidan, vieron que funcionaba lo del ship en cuanto a lo profesional. Y a mí me da que Becky sabe lo que funciona. Y sabe, y pienso que ella sabe en todo momento. Cómo está viéndose desde afuera, porque un buen actor sabe cómo se está viendo desde afuera, porque hay muchos actores, como ya sabéis, que cuando usan el croma verde y de repente tienen que hacer ver que tienen aquí, por ejemplo, eh, un dragón, esto representa un dragón, eh, ellos están pensando en todo momento en la cámara, en ellos mismos, etcétera. Y yo creo que Becky sabe, eso no exime ni no, no digo que sea lícito que aproveche esa situación para a lo mejor algún toquete o lo que sea y Frin me, me, me da que es más natural pero bueno a lo mejor me estoy equivocando porque creo que Frin cuando hace de más se le nota sabes de más porque ella considera que está haciendo de más eh sí porque no se pueden fingir también Becky es más calculadora que Frin sí yo lo veo mucho eso en Becky mucho mucho y últimamente la veo más Becca sabe demasiado para su edad. sabe el juego del ship también, porque Frin al final, ¿quién era la que se enteró del 678? ¿Quién era la que lo sabía? ¿Quién mira las cosas de Shipeo? ¿Sabes? Y Frin no se entera de nada, entre comillas, y ¿sabes? Entonces, yo creo que Frin sabe mucho más. Eh, perdón, Becky sabe mucho más. Hasta luego el plano. Que, ¿no? Pero en parte yo pienso en la personalidad de Frin y, dijo, y digo que ella no estaría tanto en el mood de fingir. Pero yo creo que hay más que más gente detrás. Bueno, aparte de eso, claro, por supuesto, ¿sabes? Por supuesto, toda esta gente que le dice cómo tienen que actuar, que en las redes hay peña que les indican esas cosas. Las dos juegan con el shipeo, sí. Porque claro, si dijeran qué pesar o sea, que no va a decir nada. Pero si dijeran que sí, Buah, es que es una putada, tía, porque les vendría todo el mundo encima, ¿sabes? Más ya. Y si dijeran que no, pues yo creo que hay, habría gente que al tomárselo tan personal se sentiría estafada. Y yo creo que incluso, no un poco, pero yo pensaría, jo, tío, a lo mejor me vendría un poco la fase de rabia, ¿sabes? Yo creo que es por eso que es mejor que no digan nada. Me vendría la fase de rabia, porque no porque no estén juntas, sino por el hecho de utilizar un poco, porque, eh, ¿cómo te lo diría? Puedes. O sea, es muy sutil la línea entre estoy jugando con la gente, el colectivo. Y, me lo, y a la vez eh, me lo estoy pasando bien con mi amiga hermana, ¿sabes? O sea, sería un punto en el que un poco modo tatú, ¿sabéis? No, Roza, para mí no es eso, porque ellas creo que sí que dijeron que estaban juntas, ¿sabes? <coughs> o al menos se besaban en directo y te lo daban en, a entender en la cara con más. No había esta sutileza, no lo hacían tan para que sospecharas, eran directamente, se daban un beso. Yo pienso que cuando ya haya un pico bajo de todo se va a saber. No, sí, yo lo sé. Eso ya lo sé. No sé si a alguien más le pasa lo mismo que a mí. Cuando las veo por separado, siempre estoy esperando y deseando que la otra aparezca. Ah, vale. Es que también digan lo que digan, van a llegar a las personas que no las va a gustar. Ya. Son libanesas. Sería difícil fingir tanto tiempo. Buah, a mí se me haría muy raro que es tanto Frink como Becky. Bueno, se me haría raro. Al final no es. O sea. Esta, estas personas, no, esto lo digo sin las cartas, pero para que, para, porque es así. Estas personas, si no están juntas, ¿vale? En el momento en el que a alguien les salga algo, pero de verdad, que las vean, que lo que sea, que de repente Frine esté con un chico, que ya lo van diciendo muchas veces, etcétera, pero como se haga de verdad, ahí va a ser, creo, la rabia de los fans. Porque no es lo mismo que ellas vengan y te digan, no estamos juntas, ¿sabes? porque al final te lo están diciendo juntas y eso duele no pero si alguien las pillara alguien y además me, me viene frin vale no sé si se puede que porque la habéis dicho y lo vieran con ot... la vieran con otra persona con un chico ponte bueno una chica ya no sé a lo mejor no estaríamos bueno no sé, no sé. pero bueno la ve... lo vemos con... la vemos con un chico y alguien hace una foto lo que sea tío Buala, que les cae, chaval el hate que le cae a frin a ver pero porque al final, ¿sabes? Yo, yo no el hate malo, pero que entiendo que a lo mejor a la gente no le guste ese concepto, ya hasta lo digo ahí y que no se amalas, ¿eh? Pero ellas nunca han dicho nada porque la es molestaría. Es que lo raro es eso, eso, que hasta ahora no se le ve con otros que no sean con ellas mismas. En verdad ellas siempre han dicho que son muy cercanas. Bueno, ya lo sabemos. Tienen la agenda muy apretada, pero eso no va no ve nada de ellos, se cuidan pero bien, o sea, nada con otras parejas. A ver, yo soy sé de decir que si no fuera real me tengo que quitar el sombrero. Ah, mira qué gracia, una ¿no, chica. Porque hay cosas que no se pueden actuar y menos durante tanto tiempo. Te chupa. <laughs> La energía debe ser la, la palabra que le sigue. En un live, la capitana Nam dijo que Frimbeck hacen las cosas naturales grabando y no grabando y que no es fanservice. Bueno, está bien. Bueno, y si fuera que sí, pues. Bueno, tenemos que hacer ver que no lo sabíamos. Pero si tuvieran algo con alguien más, ¿acaso no salen a la calle? Es que a diferencia de Englot, no han dicho que se gustan. ya En la vida siempre van a cuestionar todo y si tenían. Si tienes razón, si tuvieran pareja de olería que hay que respetar, siento que su mundo está muy cerrado. Si al menos se si dijeran que se gustan como lo han hecho en Glot, pues ahí no duraríamos tanto. Ya, pero yo creo que en Glot, desde que confirmo, a lo mejor ha bajado un poco. ¿Sabes? No lo sé. No hablen de Glot porque lloro. A veces pienso que es fanservice, a veces no. Yo igual, yo igual, igual. Yo soy así. O sea, yo no te voy a decir que sí. No. No porque estaría mintiendo. Si quieres te lo digo para regalarte los oídos. Pero no. Bueno, no. Es que no lo voy a hacer. Si yo sigo diciendo que solo vemos lo que quieren que veamos. Yo pienso que hay alguna que tú o oh, tienes miedo de arriesgarse. Parece que con Inglot tenemos el dilema de que confirmaron, pero a la vez no están en pareja ya, tienes que lo de Inglot fue como sí, pero no sí. Pero estuvimos, pero ya no. Pero nos vamos a dar una oportunidad. Pero entonces estáis. Yo disfruto los momentos nomás. Sí, yo también. A ver, yo cuando vengo aquí a hacer los vídeos también. Porque tiene momentos muy. <laughs> englot era igual en la realidad. Ya, yeah, yo es que le enseñé los vídeos de Frimbeck y Englot a una persona en plan. ¿Sabes? En plan, oye, no, no les enseñé, sino que una persona en concreto me dijo: Mira, me parece mucho más real y mira qué tal, englot que Frimbeck. Me dice, me gusta más la, la englot porque las veo más reales, ¿sabes? Una persona totalmente ajena, en plan, que ni le gusta el contenido ni nada de eso. Bueno, que no entiende, ¿no? Eh, no, no le va el, el rollo ni nada. Entonces, bueno, eh, eso me, me quedó bastante. Como que desde afuera se veía como eh, por una persona, ojo, esto es, no se puede sentenciar, pero una persona en concreto, ¿qué tal? Que es como, no, no, no entiendo lo que haces, ¿no? Pero le transmitió más realismo en Glot. Yo se lo veo todos los. Todas las sigo disfruto. Es que es imposible actuar un sentimiento. Claro que pueden confirmar, pero el tema del contexto del país en el que están. Para mí, Frin, la verdad, como hermana, pero Becky le gusta a Frin. Yo a Frin, o sea, a Becky la veo más bollo que a Frin. ¿Sabes? A Becky la veo muy bisexual. A Frin, eh... Sí, bueno, también. Si me dices que está con una chica, no te diría que no. Pero a Becky la veo muy bisexual, o sea, a Becky la veo a una chica a día de hoy con todo lo que ha pasado, etcétera, con todos los vídeos, etcétera, que sí que la veo mmm, acostándose con una mujer, ¿sabes? O sea, es, es, no es malo, no que diga eso, no, no es mal para la persona, ¿no? O sea, la veo, ¿sabes? Es como que hay gente que sí y hay gente que a lo mejor no tanto. Y Frin la veo más reservada, ¿sabes? Pero tanto como chicas en chicos, que a lo mejor tiene que ver también con el tema de la cultura, ¿eh? Yo también la veo súper bisexual a la beca. Total, o sea, podría ser mi amiga de arena. Literal. Para mí son pareja y no por la cercanía que a veces muestran, sino por las pequeñas cosas. ¿Becky es más viva? Sí, no sé. Yo la veo más boya, ¿sabes? A Frin la veo más, más conservadora. <laughs> sí. Aparte ya se lo enseña la otra, ¿sabes? Frin en verdad fliparía en Barcelona. Cuando vengan y yo haga el directo grabándolas ya lo veréis <laughs> a veces hay que ver vídeos de antes del boom que han tenido ahí no se cortaba ni un pelo ya puede ser puede ser sí, ya me acuerdo mi radar con bisexuales no me funciona pienso que va más por cuestión de privacidad merca de policía que ellas no se atreven a sacar a la luz su relación tío cuando tengas cuando yo tenga 50 años <laughs> Que yo no creo que esté en YouTube, no lo sé. ¿Ya habrá salido ese, ese, eso? ¿Sabes? Porque esto puede pasar dos cosas: que sigan con el boom, ¿vale? Pero que de repente empiecen a caer, ¿vale? Porque esto puede pasar. Ahora, porque es verano y la gente está menos en YouTube, pero eh, llegará un momento que a lo mejor esto, ¿sabes? Y en algún momento saldrá. O sea, no, no, no es que vayan a dejar, pero. En la medida que se vayan separando, si es que se separan, si es que tienen proyectos distintos que no lo sé, y nadie se hace miembro, mientras yo estoy haciendo aquí la chapa a las 11.42 hablando de Frimbe que os encanta y aquí nadie me dice nada. Bueno, da igual, no se puede tardar tanto, ¿vale? Pero es que yo soy una persona muy paciente, ¿vale? Yo sé es, es esperar años a las cosas que pasen, que vengan, ¿vale? Que sucedan. Y digo 50 años porque me lo puedo imaginar, ¿vale? que digo yo que en algún momento tendrá que salir. O sea, es que ya nos no digo que mañana, ¿sabes? Te digo en plan cuando tenga 50 años y mire a los directos y diga, hostia, me acuerdo que no sé qué y luego eso te reirás y será otra cosa o no, ¿sabes? Eso me hace gracia. Eso me da miedo, eh, a la vez me da miedo porque eso significará que habrá pasado mucho tiempo. Y a saber dónde estoy si sí estoy, ¿sabes? Bueno, da igual, es que soy muy escorpión, eso, tío. Me pongo súper melancólica con el tiempo. Pero si es que una persona bastante paciente, entonces si tú me dices, mira, Aruga, Frimbeck, eh, ¿vas a saberlo en tres años? Yo me espero. ¿Sí? No, quiero saberlo. No, en plan, mira, Aruga, tienes una caja donde te pongo una cosa y hasta aquí un año no la puedes abrir. Por el motivo que sea. Yo la guardo, no la abro. ¿Sabes? Pues este es el mood. <laughs> ¿Qué dice, desestaremos en dos años, no hablaremos de 20. Yo tengo 60 y, a, y estoy aquí. Aripad ha llegado directo, menos mal. Bueno, pues ya nos vamos. <laughs> Hola, estrella. Antes de todo, le he dicho frinera más a leer, abierta y mostrar más con Becky. <laughs> Yo tengo 56 y estoy aquí contigo y seguiré siempre. Ay, milagros, besitos. Scorpio, ¿de qué día? Yo soy el 19. Eh, del 19, del 5 de noviembre. Reiremos o lloraremos, quién sabe, pero algo pasará. Al final están metidas en una industria en la que hay muchos intereses y estudian, que es lo que más les conviene. Esto es como cuando. A... Espera, y eh, Comienen a ellos y según eso mueven sus marionetes. Eso es como cuando los tú ¿sabes? Que a ti te viene un impacto, viste el videoclip, que no digo que el final sea el mismo, ¿vale? Pero simplemente en plan, hostia, y resulta que eh, era un producto, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Yo, por ejemplo, el sentimiento ese que se te rompe algo, nunca lo he vivido con alguien. Yo es la primera vez que vivo tanto un shipeo. O sea, es decir, eh, el día de mañana sale alguien más eh, con este shipeo. O sea, con, por ejemplo, en Glott, sí que también lo vivo, ¿no? Pero como que con Frimbeck eh, ha sido lo más para mí, porque la serie ya me impactó. Entonces, eh, no sé si volvería a vivir un shipeo, ¿sabes? Si no fuera de verdad, creo que ya sería como, ah, este ya me lo conozco, sé que no, ¿sabes? Pero no lo sé. Morirá si pasa eso con y Frimbeck. Es mi primero y no vuelvo a otro, total. Este shipe es mi primero y no vuelvo a otro, total, soy yo. El hecho de que la entrevista esté detrás. Puede joder la relación. Diana, solo esperamos unos años y esto es fanservice, service verá, porque cada uno tendrá pareja y hay... Bueno, es que yo pienso hacer un videaco, chaval. Te va a dar con 50. <laughs> Hola, chicas. Cham, cham. <risa> <risa> Jaja, una vez entras en el mundo de los shippeos, no se puede salir, es una droga. No, no, es mi primer shippeo total. Freny sabe perfectamente que tiene los ojos en ella y cuida mucho sus movimientos, pero las miradas nunca mienten. Ya, tía. Que además lo saben en Bueno, lo sabe ella, lo sabe el productor, lo sabe el que la acompaña, el guionista, el de la luz, el de la cámara, lo saben todos. Los, los, los del programa de los que van, lo saben todos. ¿Sabes qué pasa? Que al final están aprovechando, ¿no? Imagínate qué te diría el productor, qué te diría una amiga. Tía, pues ves haciendo, ¿sabes? En plan, eh, ¿qué te diría? No, no, tía, no lo confirmes, porque claro, entonces la gente... No, sí, sí, confírmalo, tía, porque claro, la gente no... ¿Sabes? En plan... Lo que pasa es que bueno. Eso puede depende, mirarán también los números lamentablemente. Y sobre todo explotan al máximo y lo saben y ya que y que tienen afans a nivel mundial. Ahora que te van a jubilar a 72. La edad mola, no tiene que esperar a tener 21 como Becky. Bueno, veremos a ver qué pasa con lo de Becky, a ver. Bueno, chica, vamos a ver qué ver estoy en plan ya ni sé hablar. Así que nada, nos vamos a ir, chicas. Voy a reaccionar a Luz Noa también, que me apetece. Gracias hermosa, cuídate mucho. Que nos la pela tu vida y los contenidos tú ves haciendo que nosotros entramos aquí, ¿no? Vale. Bueno, Luz Noa engancha, pero va muy lento. Ah, todo esto que yo miro los capítulos enteros, pero que al editar de una hora y diez pasado y media, ¿vale? Ya los vienes, esperamos siempre tu contenido, ya, ya. Bueno. Muchas gracias a la gente que se ha conectado hoy al canal, a la gente que me ha diferido. Espero que le hayas dado like, por supuesto. Y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte un contenido aquí cada, cada. una vez más aquí cada semana en mi canal. Y nada, chicas, eh, nos vemos, ¿vale? Os mando muchos besitos. Voy a poner la outro y ya está, ¿vale? Y chamchancitos y todas estas cositas que me encantan tanto. A ver, ¿dónde está la outro? Venga, nos vamos en tres, dos. uno cham cham